Espacio, le vamos a dar los muy buenos días al diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez. Ante todo, el saludo. Gracias por atendernos a la radio y al canal del ECO. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias a ustedes, Rodolfo, Claudio, por permitirme dialogar. Hola. No solo con ustedes, sino a través de ustedes con toda nuestra querida gente de Tandil. Muy bien, en este caso le vamos a consultar sobre distintas actividades que viene realizando, viene trabajando desde la Cámara de Diputados, pese al, bueno, lo que es el aislamiento. En este caso, virtualmente, participó la semana pasada de una reunión con el presidente, también con el ministro de Economía, donde se hizo referencia justamente a lo que ha sido, bueno, este reperfilamiento, la oferta de por la deuda. Básicamente, ¿cuál es la postura que tiene en tal sentido Consenso Federal? Efectivamente, la semana pasada, el día jueves, durante 2 horas y 40 minutos tuvimos una reunión de trabajo por vía virtual con el Presidente de la Nación y el Ministro de Economía, en la que participaron todos los jefes de bloque de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación. Respecto de la oferta que ha presentado la Argentina y que se ha oficializado ayer ante la SEC en Estados Unidos, habrá que esperar. Nosotros deseamos que la posición que ha llevado a la Argentina sea la que le permita reestructurar con capacidad, luego de con crecimiento y con la distribución que necesita la Argentina, poder hacer frente y honrar esos compromisos. Pero hay que ser serios y prudentes respecto de opiniones. Más bien, nuestra posición es el deseo de que la oferta que ha hecho la Argentina sea viable y nos permita resolver esta cuestión que es tan importante. Sí destaco la percepción y las opiniones muy claras del presidente de la Nación respecto de la cuarentena y de la progresiva evolución de esta situación. Me llamó la atención, y lo quiero compartir con ustedes, que el presidente fue muy tajante en el sentido de afirmar que es muy difícil salir de la cuarentena en el corto plazo para los grandes conglomerados urbanos. Se refería a la ciudad de Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, a Rosario, Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza. Y en los casos en los que los conglomerados urbanos no son de semejante tamaño, lo que ustedes conocen, una cuarentena administrada con mucha participación de las provincias y de los municipios, tanto en la propuesta de qué sectores ir flexibilizando, como en la elaboración de los protocolos previos que deben ser efectivamente aplicados para no generar ningún tipo de riesgo. También les agrego que el presidente fue muy claro respecto de dónde está el mayor riesgo, en el transporte público. Siempre pensando en los grandes centros urbanos, ha manifestado mucha prudencia respecto de la salida de la cuarentena. Por lo tanto, tengo la impresión de que, como varios expertos han manifestado, este proceso se va a ir extendiendo y se va a ir agregando de manera muy gradual. Alejandro, en esa charla con el presidente, el tema de la salida gradual de la cuarentena, obviamente acá no vamos a entrar en la dicotomía salud o economía, pero ¿qué se plantea en el sentido de ir abriendo la economía de a poco con las medidas necesarias en cada uno de los casos? ¿Cómo lo ve el presidente desde su punto de vista? No hay duda, el presidente ha elegido la salud. No ha manifestado ninguna duda al respecto. A mí me parece una elección correcta y ha sido muy tajante. Esto se trata de una cuestión de vidas, una cuestión sanitaria, una cuestión de salud. Por supuesto, el presidente adelantó algunas de las medidas que se conocieron ayer, en el sentido de que el Estado Nacional va a contribuir con el pago de la nómina salarial a las empresas privadas hasta el 50%, con un monto de hasta 33 mil pesos, más una serie de instrumentos que ha puesto a disposición de pequeñas y medianas empresas. Al respecto, el presidente fue muy crítico de cómo se está manejando por parte de la banca privada, especialmente, la oferta de las líneas de crédito que están vigentes. Y dijo algo que yo creo que se puede repetir: los bancos están muy acostumbrados a darle plata a quien no la necesita
y a negársela a quien le resulte imprescindible. Por eso ha manifestado que trabaja junto a las autoridades del Banco Central para que el sistema financiero en su conjunto pueda responder a las necesidades del momento. Alejandro, vos planteabas sobre las ayudas económicas para las empresas y el pago de hasta un 50% de sueldos a los empleados. La percepción que uno tiene desde acá, charlando con empresarios, con monotributistas, es que se anuncian muchas medidas por parte del gobierno y resultan algunas inaccesibles, otra de difícil acceso, y en definitiva, dicen algunos, esto parece el relato del cual hablábamos antes. ¿Vos crees que esta ayuda concreta de los sueldos realmente puede llegar a las empresas? Insisto, te lo preguntamos no porque vos seas responsable de esto, sino por la charla que podés tener con colegas tuyos, con funcionarios y con el mismo presidente en esta charla virtual que tuvieron hace unas horas. En todo este tiempo he llevado adelante durante la semana no menos de 2 o 3 reuniones con pymes o mipymes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, y también con cámaras de comercio de distintas regiones o municipios de la provincia de Buenos Aires. Y esta percepción que ustedes me transmiten es la que yo también recojo, es decir, la distancia entre los anuncios y las realidades a veces se hace demasiado evidente, o lo que llega y se termina de implementar es bastante distinto a lo que se anuncia. Un caso típico es la disponibilidad de líneas de crédito para que los pequeños y medianos empresarios puedan hacer frente al pago de salario. La verdad que lo que hay que reconocer es el esfuerzo, por ejemplo, positivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que lo tuvo accesible casi de inmediato, pero luego el Banco Nación, el resto de la banca privada en general, incluyendo la banca cooperativa, han sido muy lentos. Ahora, como ustedes saben, en Tandil y en todo el país se han inscrito casi el 80% de las empresas privadas existentes en este régimen de ayuda para sostener el trabajo y la producción, que supone el pago de ese hasta el 50% del salario con un tope de 33 mil pesos. Esto está en fase recién de elaboración, porque como se han modificado algunas medidas, se ha dado un plazo de unos días más para que todas las empresas postulen a ese beneficio. Veremos, en ese caso, la capacidad ejecutiva del Gobierno Nacional para dar efectiva respuesta a esa demanda, que es más que importante. Sí debo decirles que no hay antecedentes en la Argentina ni en el mundo de la velocidad y la escala de las decisiones y los recursos que hay que adoptar y que hay que asignar. Ustedes saben que, por ejemplo, en Alemania el Estado está asistiendo a la compañía deportiva famosa de las tres tiras con 2.500 millones de euros para sostener esa gran empresa privada. En Canadá, hasta el 75% de los sueldos. En Irlanda, el Estado prácticamente coordina la acción del sector privado de la salud y paga hasta el 75% de los sueldos. Es decir, hay un desafío no solo de adoptar políticas, sino de implementarlas, que es muy grande. Y volviendo a la pregunta original, coincido con ustedes que la distancia entre los anuncios y las realidades a veces es más que significativa, y hay que trabajar en esa gestión fina, que es lo que necesita la sociedad para encontrar las respuestas efectivas. Correcto. Estamos conversando con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, y en este caso, la idea es consultarlo en cuanto a este proyecto que ha presentado, que va a presentar el Ejecutivo a nivel nacional, que está impulsándolo, y que tiene que ver con un impuesto a las grandes riquezas. ¿Cuál es, en este sentido, la postura que mantienen desde Consenso Federal? La verdad que las salidas de crear siempre un nuevo impuesto a nosotros no nos resultan razonables. Si el tributo, si este nuevo impuesto apunta a la clase media, descártelo, nosotros no lo vamos a acompañar, o al menos yo no lo voy a votar. Si eventualmente está focalizado en sectores
de muy altos ingresos o de muy alto nivel de rentabilidad o de muy alto patrimonio, lo virtuoso sería que podamos aprovechar esos recursos para impulsar a las micro y a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que podamos de esos recursos asignar al funcionamiento de un fondo que permita asignar crédito a tasa cero, tanto para recomponer su capital de trabajo como para afrontar sus propios compromisos salariales, porque de lo contrario, si no queda clara cuál es la asignación o el destino de esos fondos, pueden terminar constituyendo parte de lo que el gobierno ya tiene, que son recursos para gasto corriente. El gobierno no está desfinanciado en materia del sistema de salud y en materia de sostenimiento de la ayuda social. Lo que está pasando, y ustedes lo mencionaban recién, es que parecen no estar llegando los recursos para la producción y el empleo. Aquí la prioridad es la salud. Esto está claro. En el mientras tanto hay que ir preparando al sistema productivo y al tejido social para que la salida sea lo menos traumática posible. Así que mi posición es esa. No lo voy a apoyar si es un nuevo impuesto a la clase media, y lo apoyaría si apunta a los sectores de muy altos recursos, siempre y cuando los fondos se asignen a recuperar o a reimpulsar la producción y cuidar el trabajo argentino. El gobierno ha hablado de un piso de 3 millones de dólares, ¿lo considera razonable? Mire, Rodolfo, yo le voy a afirmar todo lo que anunció el gobierno del oficialismo desde hace 3 semanas. Primero, la noticia se conoció en un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad de Tandil, el 4 de abril pasado. Hoy es 21 de abril y todavía el impuesto no se presentó. Dijeron que lo iban a presentar el 6 de abril. Primero dijeron que era hasta 10 millones de pesos. Eso es una casa y un auto, es clase media. No hay que aprobarlo de ninguna manera. Después hablaron de 1.000 millones de pesos. Después de 10.000 millones de pesos. Ahora de 3 millones de dólares. Se necesita seriedad. En un momento tan delicado como el que está atravesando la Argentina y el mundo, no se pueden estar tirando títulos sin contenido. Yo no me voy a sumar a esa fanfarria, a la comparsa de discutir títulos sin contenido. El gobierno tiene que tener en eso seriedad. Y la verdad, esta no es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Es una iniciativa de algunos diputados del oficialismo. Por eso quiero focalizar la crítica en quien corresponde. Lo hago de manera constructiva y no para generar ningún tipo de conflicto. Volviendo a Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional tandilense, con él estamos hablando. Volviendo a este encuentro virtual que tuvieron con el presidente, que tuvieron con el ministro Guzmán, ¿alguna propuesta del interbloque federal le hicieron? Sí, efectivamente, sobre el final de la reunión, nuestro presidente del interbloque federal, Eduardo Balibuca, le planteó al presidente nuestra preocupación, pero más que preocupación, nuestras propuestas para cuidar al personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y a todo el personal que se moviliza frente a esta crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. Por eso, Balibuca, que además de ser diputado nacional y haber sido intendente de Bolívar, es médico de profesión, hijo de médicos, le presentó el proyecto que él elaboró y que algunos de nosotros lo firmamos acompañándolo, para poner en práctica el Programa Nacional de Protección al Personal de Salud. Es un proyecto que mejora la prevención y cuida al personal que a nosotros nos cuida. Por eso le dijo claramente Balibuca: presidente, si no llegamos con los tiempos, porque se demoran para hacerlo aprobar en el Congreso, apruébelo usted por decreto. El presidente se manifestó interesado y prometió que lo iba a analizar rápidamente. Justamente, apruébelo por decreto, dice usted. También le voy a consultar sobre, bueno, su opinión en cuanto a, bueno, lo que son actualmente una serie de decretos de necesidad y urgencia que ha emitido el presidente sin que sesionen las cámaras de diputados. ¿La Cámara está en condiciones de sesionar, no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso fue objeto de conversación con el presidente de la Nación. Varios de nosotros le planteamos nuestra disposición y la necesidad de que el Congreso funcione. El presidente, con toda razón, manifestó que él no tiene ninguna intención que el Congreso no funcione y que nosotros encontremos los mecanismos. A mí me parece que hay dos alternativas.
sea la sesión o la reunión presencial en algún ámbito que nos permita resguardar la distancia social, el distanciamiento social. Por lo tanto, no puede ser adentro del recinto de la Cámara de Diputados porque no hay ese espacio, pero cualquier otro recinto, un teatro, un club podría servir, siempre llevando adelante la actividad bajo estricta supervisión y respeto de lo que son las normas que impone el Ministerio de Salud de la Nación. Y si no, también cambiar el reglamento de la Cámara de Diputados para que de manera adecuada y apegado a la legalidad se pueda sesionar de manera virtual. Creo que no hay en ese sentido, al menos de parte nuestra, ningún tipo de limitación, al contrario, habría que avanzar rápidamente. Respecto de los decretos de necesidad de urgencia, por supuesto sería importante que muy rápidamente el Congreso los analice y eventualmente los apruebe en el marco de la comisión respectiva. Alejandro, te sacamos del ámbito nacional, sabemos que sos un seguidor de lo que va ocurriendo aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo ves la situación en Tandil, lo que se está haciendo? Bueno, todo el tema de los accesos, se han restringido muchos accesos, hay tres lugares por donde ingresar a Tandil, ahora un poquito más todavía, un poquito, no digo más cerrado, pero sí con más controles. ¿Cómo vas siguiendo lo que se hace en Tandil en cuanto a prevención y en cuanto, bueno, a esta situación que se está viviendo? Obviamente no somos una isla. Bien, en primer lugar, creo que hay que ser respetuoso y dado que no soy experto en estos temas, respetar lo que va decidiendo el Ejecutivo Municipal y el Intendente, que de estas cosas evidentemente conoce. En cuanto a cómo se está administrando el ingreso a la ciudad de Tandil, me parece correcto. Fíjense lo que han hecho algunos otros municipios, no los voy a nombrar. Casi a lo guapo poner montañas de tierra en un país que tiene que estar integrado, lo que no significa que no haya controles. Los municipios en la Argentina no tienen fronteras, tienen límites y están unidos. Fronteras tienen las naciones, los estados nacionales, pero los municipios no tienen fronteras. Por eso es correcto, es virtuoso, pero además es responsable y es firme el control que a través del último decreto, por ejemplo, que ha establecido el propio Ejecutivo Municipal en Tandil, establece que solo pueden ingresar a Tandil quienes estén incluidos en las excepciones que otorga el propio Gobierno Nacional con el correspondiente certificado, o aquel que transita despacio por Tandil para dirigirse hacia otro municipio. Ejecutando ese tipo de políticas, ese tipo de controles, no debe haber ningún inconveniente y nadie se tiene que sentir ofendido. Es un modo virtuoso de afrontar este desafío que es inédito. Es respetuoso de la institucionalidad, pero también es muy firme, que es lo que Tandil necesita, así que me parece muy bien lo que el municipio está haciendo. Alejandro, gracias por este contacto, en este caso vía Zoom, un desayuno virtual, no te hemos podido convidar nada, pero bueno, ya llegará la oportunidad cuando termine todo esto. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la gente de Tandil. Muy gracias, amable. Topo, muy amable. Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, bueno, charlando con nosotros sobre varios temas, la verdad que hemos hablado de todo. Exactamente, y bueno, varios temas que tienen que ver con la actualidad. Nosotros vamos a ir cerrando este espacio aquí en Tandil.